Negrito. Esto simplemente tiene que estar. Cuanto más negrito esté, mejor, ¿eh? Tiene que estar muy maduro, como este. Está muy madurito. Lo voy cortando simplemente sobre la marcha. No quiero que se me queme. Le doy la vuelta. Sale, bueno, está delicioso. Es un poquito, tiene el sabor un poquito del plátano flambé, pero esto tiene que ser plátano. Aquí en España dicen plátano macho. Es un plátano que no tiene nada que ver con el plátano dulce, ¿eh? Es un plátano especial para cocinar. Le quito lo de afuera y lo corto a filetitos así, que tiene más sabor. Bueno, este ya lo he echado, le doy vuelta y vuelta. Ya digo que al estar tan tierno parece un poco como pastel, ¿no? Pero luego esto está riquísimo con queso, está divino. Queso blanco. Bueno. Plátano, vamos a posibilidad número 2. Tenemos el plátano macho y simplemente pues lo rajamos así un poquito y le quitamos. Tiene que estar sobre todo muy negro, ¿eh? Por afuera, porque entonces es cuando realmente está en su punto. Yo lo voy a abrir y justito en el medio, voy a ponerlo así, voy a ponerle queso. Este queso es queso. Es un queso que es suave. Quiero decir, es un queso suave, puede ser. Tiene que ser simplemente queso, pero suave. Uno que no tenga un sabor muy fuerte. Y ahora voy a simplemente meter esto bien metidito, el queso dentro. Lo cierro y pongo un poquito de harina. ¿Para qué? Un poquito. Bueno, esto para directamente a echarlo a la sartén. Ya está, ¿eh? Entonces este va relleno de queso. Bueno, le doy una vueltecita. Este ya está prácticamente para salir. Este lo abriré y le pondré el queso. Y este otro está ya hecho. Esto es el punto final. Con queso, queso blanco, queso del otro. Y ahora para darle un toque perfecto, le vamos a poner un poquito de mermelada en la orilla. Bueno, entonces ya tenemos aquí preparado un pequeño entremés antes de comer, ¿eh? Entonces tenemos aquí, pues simplemente el plátano cortadito, fileteado, frito, uno entero que no lleva nada, para el que le guste sin nada, otro que viene relleno con queso y frito con el queso dentro, otro con el queso y otro con queso de este blanco. Y luego le ponemos una salsa de arándanos negra, pero